Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Ya Buenas ready, ready. noches. Hola, buenas noches. Yes, already. Excelente. Buenas Vamos con noches. todos, Ángel. Hola, Ezequiel, ¿cómo vamos? Gracias, bien, aquí ya Todo bien. dispuesto a aprender un poquito. Excelente, qué bueno, qué bueno. Vaya, jóvenes, vamos a ver dónde nos quedamos. Buscar H. Buscar H nos quedamos, Sí, ¿verdad? Vale, comentario, solo. parece. Perfecto. Va, ahorita lo voy a buscar. Solo voy a ponerles acá el tema para este día. Espero ver si podemos por lo menos hacer la intro de este. Esta es la otra función, la que vamos a ver después de buscar H. Es una función bastante, bastante buena. Nos sirve mucho y para los que ya lo han aplicado, saben también la utilidad que tiene esta función. Y que en algún momento les comentaba también que algunos ya después se pasan a esta función y dejan de buscar o la complementan con la otra de búsqueda, de buscar H y buscar V, porque también tiene sus propias características y es bastante bueno. Claro, a veces al principio como que se siente un poquito así de que hay que trabajar mucho o que hay que hacer demasiado para eso, pero una vez le encuentren ustedes ya le hallan sin problema. Bueno, vamos aquí. Pongamos, ya le voy a pasar el archivo, ya se lo voy a pasar, pero voy a cargar ahorita en el que nos habíamos quedado. Ayer lo envió el licenciado Dinero. Ayer envié, pero el de buscar H. El de hoy Correcto. no le he mandado. Ah, no. No, ese no le he mandado, ese ya se lo voy a mandar. Permítanme, quiero ver. Vaya, este sí lo tienen, ¿verdad? Que este fue el que estuvimos comenzando a ver ayer. Ah, ese no lo vemos, Eric. No, ese es bueno también. Ese es como buscar X es como que fuera, ¿cómo les dijera? Va, para los que tienen la función también que vemos la SI y han trabajado solo con la SI, cuando encuentran la SI punto conjunto, es mucho más fácil trabajarla, igual la buscar X. Pero lo que pasa es que esa viene a partir de la 2021 y la 365. Ahí es donde se van a encontrar esa función. Y como en teoría aquí estamos viendo todavía el 2016, entonces no está dentro de la currícula, pero es muy buena función también esa. Y eso hasta la que tenemos en el 2021 y la 365. Y cuando ya se hagan las nuevas actualizaciones, a ver qué nuevas funciones van saliendo. Por eso es la importancia de irse siempre actualizando con esto, ¿verdad? Porque esas van saliendo nuevas funciones. Van como supliendo las necesidades que en algún momento alguien ha tenido y las van sacando. Pero los invito para que vean y puedan leer un poquito sobre esa función para que en el momento que llegue la oportunidad y tengan ustedes una versión con esa, la pueden utilizar también. Bueno, solo recuérdenme, por favor, y discúlpenme que les pregunte, pero hay un montón de grupos que tengo, entonces a veces me quedo que no sé dónde nos quedamos. El que A es comenzar a ver esta función no íbamos. habíamos hecho nada, nada, nada de No, nada, nada. ufa, va, démoslo pues. Vamos a ver. Solo Helen me está diciendo, sí, Helen, la que mandé fue esta ayer, ¿verdad? Ok, ahí estamos. Entonces, fíjense, a diferencia de la función buscar V, que vamos buscando de forma vertical, esta lo que hace es una búsqueda horizontal. Entonces, aquí tenemos que declarar la fila, que es la que nos interesa. Vamos a ir con vendedor. Tenemos este cuadro que va a ser nuestra matriz de información, entonces vamos a poner aquí en el vendedor Hugo. Para no estar haciendo tanto, apliquemos lo que ya antes les había dicho. Ayer lo vimos, ¿verdad? Si no me equivoco, también recuérdenme, aplicamos la validación de lista. Sí, validación de datos. Ah, Sí, pues correcto. hagámoslo de una sola vez. Vámonos a datos y así lo hacemos más rápido. Lista y vamos a seleccionar el origen que serían estos vendedores desde Hugo hasta Alberto, le damos a aceptar y aquí tiene que aparecer. Así ya no tenemos que estarlo digitando. Okay, ya tenemos el vendedor. Ahora el mes. El mes, en este caso, lo vamos a digitar acá, pero solo como referencia para saber cuál es el mes que queremos. Por ejemplo, vamos a poner ahorita primero enero. Solo como referencia, ahorita vemos eso que les estoy explicando.
Buscamos el Una beneficio. consulta de ingeniero, y en el menos se puede hacer también validación de lista. Sí se puede, pero tendríamos que hacerla de esta manera. Como no lo hemos hecho ahí, va, sí, rapidito. Esto lo vamos a ver la otra semana. Pero igual, vamos a ver. Pongámosle aquí lista y en el origen van a ponerle cuántos meses son los que hay ahí. Ah, como ahí están, sí, ahí lo podemos seleccionar de un solo. Pensé que. Sí, yo ahí lo Oh, ah, no, seleccioné. ando disparado ahorita. Va, sí, ahí lo seleccionamos, pero solo como referencia, por ahorita lo que vamos a ver. Ok, entonces nuestro resultado, esto va a ser igual. Buscar H, valor buscado, aquí está, ¿ve? Aquí nos dice valor buscado, va a ser Paco. Matriz, ok. La matriz ahora que vamos a utilizar o la que vamos a seleccionar siempre, y al igual que la aplicábamos allá en buscar V, el requisito para esta matriz a seleccionar es que el valor buscado tiene que estar en la primera fila de la selección de la matriz. En el caso de buscar V, el valor buscado tiene que estar en la primera columna de la selección de la matriz. Esta no, este va a estar en la primera fila. Lo que significa que como el valor buscado es acá, el vendedor, el nombre del vendedor, y eso está acá, entonces aquí sí me interesan los encabezados, porque son donde va a irse a buscar el valor. Puedo hacer todo esto. Puedo seleccionar toda la matriz si quiero ahí, pero no me interesa porque esto que está acá no me va a servir de nada. Entonces voy a empezar ahorita seleccionando todo ahí. Luego de esto, ¿qué me pide? Ya cierro acá la búsqueda de matriz, el indicador de filas. Y ahí donde les digo que esto solo tenemos como referencia. Marzo. Si es marzo lo que tengo acá, por ejemplo, yo marzo tengo. ¿Cuál sería el indicador de fila? Vamos a comenzar desde la selección 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser la cuarta fila donde va a ir a buscar. Y nuestro ordenado siempre va a ser coincidencia, por lo menos en esto va a ser una coincidencia exacta la que necesitamos. Cero o falso. Cerramos la función y ahí nos va a dar los 573. 573, ¿de quién es? De Paco, aquí está marzo, ahí está. Cambiemos vendedor, cambiémoslo a Luis. Vamos a ver, 357, vamos a ver si es cierto. Aquí está, 357. Miren, y aquí podemos aprovechar de una sola vez a aplicar algo que también ya lo sabemos. Apliquemos ahí en formato condicional. Vamos, y así de una sola vez vamos a ir viendo que nos esté dando el valor que es. Vamos a decir esto que sea igual a el valor que está aquí y el formato. Vamos a ponerle que sea negrita y que sea color que rojo, pongámoslo, para que se vea. Aceptar, vaya, ahí estamos. Muy sirve, ya está más fácil revisarlo. Cambiemos el vendedor, pongámosle Alberto, 231, ahí está. Vámonos con Hugo, 632, es el mismo valor que tengo. Solo este no lo puedo, ya, yo lo puedo cambiar acá porque lo tengo como validación, pero no me va a afectar en nada a la fórmula porque aquí tengo que cambiarla. Abril, ¿qué es abril? 1, 2, 3, 4. Entonces tengo que cambiar la fórmula. Ah, sí, estaba abril, ¿verdad? No, 1, 2, 3, 4, 5. No, 5 tiene que ser aquí. Y ahí están los 421 que me está dando porque corresponde a este mes. Entonces, este, por eso les decía, este solo está como referencia para saber ahí cuál es la que va a ser. Podemos hacerlo de una forma automática, semiautomática, sí. Hay dos formas para poder hacerlo. Una es que hago una referencia a una celda acá para que no se confundan tanto, y si no, la otra es que hagan una anidación acá. Vamos a ver desde una forma quizá un poquito más sencilla, pero solo voy a hacer 3 meses para no extenderme tanto. Aquí tendríamos que utilizar una función condicional, ¿verdad? Que sería la de igual. Igual sí. Y empezamos a hacer referencia a esto. Si esto es igual a qué. Abrimos doble comilla y le ponemos enero. Cerramos doble comilla, coma. ¿Cuál sería mi valor verdadero ahí? Si eso se diera, si eso se cumpliera, ¿cuál sería mi valor verdadero? ¿Cómo? Me perdí.
Vale, yo estoy utilizando aquí, yo lo que quiero es que me devuelva el valor que yo necesito para aplicarlo en la fórmula aquí, en esta otra que tengo. Entonces yo tengo que validar aquí, si es abril, sí, perdón, si el contenido de esta celda es igual a dinero, aquí lo que voy a necesitar como valor verdadero va a ser 2, coma. ¿Cuál va a ser mi valor falso? Va a ser una anidación nuevamente de la sí y nuevamente preguntar. Si esto que está acá es igual a qué ahora. Febrero. Febrero. Si eso se cumple, mi valor verdadero, ¿cuál sería? Sería 3. Si no se cumple, mi valor falso, ¿cuál va a ser? Otra anidación. Y le ponemos nuevamente, si lo que está acá es igual a qué? A marzo. Tenemos entonces marzo. Marzo, cerramos ahí y si no se cumple, entonces, ¿qué sería? Vaya, hagamos la última anidación. Sí. Sí. Ah, no, perdón, este mi valor verdadero acá sería 4, ¿verdad? Si no se cumple, entonces hacemos la última anidación de sí. Si el valor que está acá es igual a abril, doble comilla, abril. Cerramos doble comilla. Si eso se cumple, mi valor verdadero va a ser 5. Y si no, por lógica, ya no me queda otra, mi valor falso sería 6, ¿verdad? Porque este llega a mayo. Como tenemos varias funciones anidadas, empezamos a cerrar función 1, 2, 3, 4. Son cuatro funciones ahí las que están. Tres anidadas y la principal, y ahí tenemos 5. Entonces, lo que podemos hacer es venir acá y en vez de poner el valor acá, le hacemos referencia a esta celda. Y hoy sí, ya nos podría cambiar, porque si le decimos acá que sea enero, como enero está en la fila 2 y nos está dando esto. Le decimos marzo, ahí nos está dando también. Lógico, no la quiero ver, no quiero ver esto aquí. Entonces lo que podemos hacer es ocultar. Le damos de color blanco y ahí no la vamos a ver. Ponemos cualquier mes y ahí sí nos va a funcionar. ¿Ve? Es la forma como lo podemos hacer. No quiere usted que hacer referencia a otra celda, sino que esté toda. Ah, ok, entonces venimos nosotros. Vamos a poner aquí otra vez el color para verla. Entonces lo que podemos hacer, venir a seleccionar todo esto, lo vamos a copiar y lo vamos a poner acá. Lo vamos a anidar en toda esa función. Y entonces ahí ya eliminamos esto porque ya no nos interesa porque ya lo hicimos todo acá. Cambiemos. Alberto, 285, ahí está porque estamos en mayo. Pasémoslo a enero. Ahí está, Alberto, enero, 342. Vámonos a la otra esquina, vamos a buscar a mayo, pero busquemos ahora a Hugo. Ahí están los 247 que tengo acá, son los que tengo acá. Aquí sí, nos va a funcionar así. De esa manera, lo podemos hacer automático. Pero haciendo eso, utilizando una función condicional que me permita a mí poder hacer que dependiendo el valor que tenga acá, así me devuelva. Hola, Eric. Una consulta. Vamos a ver. ¿Cómo hizo para que cuando le tire el valor que da en el resultado, en el matriz cambie color? Un formato condicional. No se lo sabe usted. O sea, ocupo eso de vez en cuando, pero normalmente solo es, digamos, por medir métricas, sí. Ya, vale. Y esta métrica llega mayor de, o sea, le quitan puntos tantas veces, me lo tira en rojo, Sí. No, no, esto pero es ya fácil. así a cambiar las letras así no, Así, mire, no. ve. Vale, seleccione usted toda la matriz esta de los valores. Una vez tenga seleccionado esto, nos vamos a ir al formato condicional. Le da nueva regla, ¿verdad? Aquí como ya lo tengo. Le da nueva regla. Y acá lo que le va a hacer es decirle que en la condición, se va aquí a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y le pone igual a, y acá hace referencia a la celda esta. Entonces, cuando se aplique el valor que sea igual a este, ahí es donde usted va a aplicar el formato que quiere y aquí solo le pone qué formato es el que quiere que aparezca. Aquí es donde hace la validación, pero tiene que ponerle igual a, donde está el valor, y cuando aparezca el valor acá igual a este, ahí es donde se va a aplicar el formato. Okay. Ok, otra pregunta con esto. Sí, la fórmula queda un poquito larguita, ¿verdad? Vamos a ver cómo queda.
Con las funciones de buscar, se pueden añadir con ellas mismas. Sí, usted puede hacer anidación, dice usted. Sí, digamos, por ejemplo, comienzo con la buscar V, después le añado la H y así. Dependiendo de qué sea la búsqueda que va a hacer en la matriz, y lo puede hacer. Si ahí es lo que usted lleve exactamente el argumento que está utilizando, ¿qué va a meter? ¿Qué función va a anidar en ese argumento? Y una vez lo tenga ahí, ya, ya seguro lo que va a hacer, ahí se va. Vale, ahí está la fórmula para esto. Aquí ya no le estamos haciendo referencia a otra celda por separado, sino que estamos anidando de un solo dentro de esta misma fórmula. Estamos anidando que haga toda la comparación de este. Claro, aquí porque solo son estos meses, ¿verdad? Entonces me sale, sí, aunque me sale un poquito larga, pero, o sea, es corto. Imagínense, fueran los 12 meses, entonces ahí tendría que ser para cada uno. Aquí es donde viene y uno dice, ah, entonces los que, las ventajas ya con la versión de que tiene el sí punto conjunto, se hace mucho más evidente porque ya no tienen que estar haciendo la anidación. Ya solo una función hace todo porque solo tiene condición, valor verdadero 1. Condición 1, valor verdadero 1. Condición 2, valor verdadero 2 y ya no tiene que anidar, como en este, que aquí sí tenemos que hacer anidaciones en el valor falso para ir haciendo otra anidación de la función sí. Ok, vamos bien hasta acá con lo de buscar H. Vale, vámonos a la siguiente. Ok, aquí yo necesito entonces que en base a lo que hemos hecho, yo quiero que me apliquen ustedes la función buscar H. ¿Cómo? Yo necesito aquí, aquí tenemos esta matriz de información y aquí hay que buscar el año de apertura para la sucursal de San Salvador. Vale, por ejemplo, lo voy a poner aquí por aparte. San Salvador, año de apertura sería aquí 2019. Empleado de la sucursal 2, ¿dónde está la sucursal 2? Está 75. Jefe de Santa Ana, ¿dónde está aquí? Sería Josué. En este empleado de Sonsonate, 45. Y en año inicio de operaciones San Miguel, San Miguel, San Miguel, aquí está 2016. Esos son los valores que deberían de generarse al implementar la función buscar H. Okay, vale. Aquí está el cuadro, aquí está el cuadro de información para que ustedes apliquen la función de buscar H. Traten ahorita ustedes de hacer hasta donde puedan y los que lo vayan haciendo, háganle la captura y me la mandan al chat para ver. Por favor. En lo que están trabajando esto, si hay alguien que quiera que le ayude con lo que acabamos de hacer, que no entienda una parte, avíseme y me puede compartir pantalla ahí para poder hacerlo. Les soy sincero, Link, yo como no estuve muy al tanto en la clase de ayer, estoy perdido más que ahora. Va, no hay problema. Puede compartir su pantalla. Quiero ver si está Ahorita. habilitado, permítame. Vamos a ver. Sí, está habilitado. La de buscar V es así, la estuvo, ¿verdad? José Ángel, en la de buscar V. Ya sí. Sí, vaya, ok. Nos vamos a ir por lo más sencillo. No vamos a meter la función de la anidación acá de la sí. Vamos a irnos a lo sencillo. Vamos a empezar allá, ok, donde vamos a hacerlo. No, dele, ahí nos vamos a empezar. Hubo un paso que vi que se fueron a datos y después lista. Ah, ok, ese para la. Vale, dele escape primero. Porque está ahí en edición, creo, o está copiando, no sé. Dele escape. Ok, vaya. Pues
Váyase a datos. Este es para la validación. Vámonos allá donde está la validación. Herramienta de datos. Está en el grupo ahí. Herramienta de datos. A la derecha. Ok. Busque validación de datos. Allá abajito está. Damos validación. Sí. Ok. Donde dice, no, ahí donde dice permitir, donde dice cualquier valor, cámbielo y busque donde dice lista. Ok. Váyase donde dice origen. Ahí abajo, abajo, abajo. Ahí. Solo dele clic adentro. No, no le dé la flechita, solo clic ahí. Ok. Ahora seleccione los nombres. Allá atrás de la celda. Hugo, desde Hugo, no, desde Hugo hasta Alberto. No, no tome ventas, no tome ventas, solo desde Hugo hasta Alberto. Desde ¿Cuál la valor H2. seleccionar? Ajá, dele ahí. Vale. Hoy solo dele acepta. Acepta. Quiero ver lo que sí, no me acuerdo dónde estaba posicionado. Dele aceptar, quiero ver si ahí estaba. Igual, ese lo puedes hacer el valor. Ah, es que estaba, enseñe, quiero ver dónde estaba, en qué celda. Ninguna en Ah, espera es que nada más. estaba allá. Vaya, páselo, páselo ahí a donde está Alberto. Esa, muévalo. Mueva esa celda donde estaba el resultado, muévala donde está Alberto. ¿Cómo? Vaya, posiciónese en la celda donde dice el resultado, ahí en la que está blanca, en celda. Ajá. Esa, vaya, esa, muévalo. Vaya hacia a la orilla de esa celda, a la orillita. No, en la orilla, al borde de la celda. No, ese es un extremo, la orilla, el borde, ahí arribita, ahí, donde aparecieron las cuatro crucitas, las cuatro flechas. No, esa no, la que está allá, la otra celda. No, O si no, esa. dale control X. Sí. Vale, esa. Ve ahí, dele clic y llévela donde está Alberto. Sí, dígale, aceptar. Vaya, hoy busque allá y tiene que aparecerle los nombres. ¿Dónde está el vendedor ahora? ¿Dónde pasó la...? Váyase, hoy sí, váyase donde está la flechita a la derecha. Va, ahí están ya. Ok, vaya, ahora vámonos con la otra. Posiciónese ahora donde está enero. No, donde está enero, donde dice enero. Haga lo mismo, datos. No, pero no, no, no edite, solo posiciónese ahí. Solo posiciones. Vaya, váyase a datos. Y lo mismo, herramienta de datos, validación de datos. Ajá, lista. Ajá, en el origen. Y hoy seleccioné los meses, solo los meses. Exacto. Aceptar. Ok, ya estamos. Ahí van a aparecer los meses también. Vale. Ahora vamos al resultado, ahí donde vamos a poner la fórmula. Eso sería igual buscar H. Ok, valor buscado, ¿cuál sería? Alberto, ¿verdad? Ese sería, haga la referencia a esa celda, ok. Punto y coma, la matriz a buscar va a empezar desde donde están los encabezados, donde están los nombres. Toda esa matriz, no, ventas no me interesa, solo eso, ajá. Toda esa, ok. Punto y coma, el indicador de filas, en este caso, ¿cuál sería? Sea Ángel, porque estamos diciendo ahí que febrero. ¿Qué fila? ¿En qué fila está febrero? Febrero Tres. está en el 3, sí, en el 3. En la treva, entonces ponga el 3 ahí. Ok, y luego solo el ordenado que tiene que ser coincidencia exacta. Punto y coma, 0. Ok, cierre la función. Vale, ahí está. Ahora, ponga el formato de contabilidad porque como lo movió, por eso es que ya no tiene. Ok. Vaya. Ahora quiere aplicar el formato condicional. Seleccione todas las celdas de los valores. Ok. Vámonos a inicio. Formato condicional. Ahí arriba está. Nueva regla. Y escoja la segunda opción. Que dice ya aplicar formato únicamente a las celdas que contengan.
Y ahí cambian de Igual, igual, sí. igual a Gardo. Sí, igual. ¿Ah? Posiciónese allá en la celda, ahí, y hoy vaya a seleccionar la celda. Pero ahí tiene que mover la ventana esa. Ajá, Y selecciono. selecciona donde está el 612. Voy a aceptar. Ahí está. Ah, espérese, pero se nos olvidó un paso. Es que no olvido que se me hizo el cuadro. No lo veo. Vuelva a entrar ahí. Váyase Vaya ahora, vaya ahorita, ahorita. inicio. No le voy a poner este, ajá, de, póngale administrar. No, administrar porque ya está hecha. Okay. Pero no veo el cuadro. ¿Dónde Administrar es? abajo, la última, la última. Ahí a medio lo vi. Hágalo un poquito ahí a la derecha, por favor, porque no lo veo. Está Permiso. cortado. Ok. Póngale, cambia ahí donde dice selección actual, ahí arriba. Esta hoja. Ese que está ahí seleccionado, selecciona el primero. No, el primero, el que está ahí arriba. Es, pero del lado de izquierdo, donde dice valor de la celda, ese. Póngale eliminar, eliminar. Pero usted ya había hecho uno entonces. Porque ese que está ahí. Ajá, ahí ¿Qué está. hice? Vaya, ok. Regrese al cuadro. No, tiene que, ahorita lo tiene seleccionado, que no sé qué hizo porque no lo veo aquí, se me desapareció el cuadro. Este es. Es que no lo veo. Lo voy Ahí a está, quitar. oí, ok, vaya, dele ahí, en, ahí está, vaya. Entonces váyase a las, es que no sé cuál, la segunda, váyase a la segunda entonces y elimine la segunda. Vaya, dele a eliminar, ajá. Y solo que no, dele doble clic ahora a esa. Vaya, allá donde dice formato, váyase a formato. A la ¿Dónde derecha, está? arriba de aceptar. Vaya, escoja ya negrita, póngale estilo negrita. ¿Dónde está el estilo? La derecha, ahí. Y busque un color, ahí abajo. Arriba, arriba. Dios, 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 ¿dónde? Ahí dice color ahí. Ajá. Vaya, escoja un color ahí, cualquiera. Ahí. Vaya, hoy debe aceptar. Debe aceptar. Dele aplicar antes de darle a aceptar y sí, dele a aplicar ahí a la derecha está el aplicar. Vaya, creo que ya lo aplicó, ¿verdad? Ahí se medio se vea, pues sí, dele a aceptar, que ya le funcionó. Vaya, hoy cambie el nombre. Ajá, selecciónelo. Ajá, ahí, ah, es que hoy como nos salieron dos, por eso aparece dos veces. Por eso aparece ese error ahí. Vaya, cámbialo a Luis. Acuérdese que ahorita solo los nombres podemos hacer, ¿no? Solo Sí. nombre, entonces ese es el único que Ah, tenemos que está. tener. Y digamos, si usted cambia mes, ahí sí tenemos que hacerlo manual. Usted cambie, por ejemplo, mes. Cualquier otra que esté ahí. Vaya, vámonos a la fórmula. ¿Qué es lo que tendría que cambiarle en la fórmula? Porque ya cambió, ¿verdad? Pero no está dando el Sí. valor que es. El número. Ajá, ¿qué sería cuál? Si es marzo, el 4. Exacto. Ahí está. Ah, Así es. está. Ah, okay. Y así va a ser. Por eso que les decía, ese valor que está ahí del mes solo es como referencia para saber en qué fila se debe buscar. Ah, okay. Excelente, gracias. Bueno, ya sabes. Vamos a ver que ya lograron hacer el otro, ya lo terminaron. Vamos a ver cómo lo llevan. Alguien ya lo mandó al WhatsApp, no lo ha mandado nadie todavía.
Vaya, hagámoslo, pues, porque no sé si alguien lo ya lo hizo, pero hagámoslo, porque si no nos va a agarrar la noche. Vaya, empecemos. Una de las diferentes maneras de cómo poderlo hacerlo. Igual buscar a H. Ok, ¿cuál va a ser mi valor buscado? En este caso El tenemos. año de apertura. Ajá, como este es el año de. Hola Luis, dígame. ¿Qué pasó, Luis? ¿O se le fue la mano, lo levantó? No. Vale. En mi. Se está tirando. El buscar H, ok, valor buscado, ¿cuál va a ser? Tenemos que buscarlo acá, porque es el encabezado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? La sucursal de San Salvador, ¿dónde está San Salvador? Aquí está. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? Sucursal 4, porque ese es donde que está ahí, coma. ¿Cuál va a ser mi matriz a buscar? ¿Puedo utilizar todo esto? Sí. ¿Puedo utilizar todo esto? Sí. ¿Puedo utilizar solo esto? Sí. Porque solo esa parte ahí donde está lo que me interesa. Coma. Indicador de filas. ¿Qué es lo que me pide? Año de apertura. 1, 2, 3, 4. El año de apertura está en la fila 4. Coma. Coincidencia exacta. Cerramos y ahí nos da 2019. Esa es una forma de hacerlo. Vámonos con la otra. Que son similares y solo es de ver exactamente cuál es el argumento que vamos a utilizar. Buscar H. ¿Qué vamos a buscar ahora? ¿Cuál es el valor buscado? Me dice que empleado de la sucursal 2. Valor buscado. Esta, sucursal 2. Con matriz a buscar. ¿Puedo seleccionar todo esto? Sí, puedo seleccionar todo esto. La dejo así. Coma. ¿Cuál va a ser mi indicador de fila? Quiero los empleados. 1, 2, 3. Fila 3. Coma. Coincidencia exacta. Que sea valor falso. Cerramos la función. Y ahí están los 75 que tiene que darnos. Vámonos del otro. Igual. Buscar H. Valor buscado. Me dice que jefe de Santa Ana. ¿Podría yo cambiar esto y no decirle que quiero el encabezado de la sucursal, sino que esto? Sí, puedo poner eso. Coma. Matriz a buscar, pero ya no podría yo hacer esto. ¿Por qué? Porque el requisito para aplicar la matriz es que la primera fila debe de ser donde se va a buscar el valor y ahí no está. Entonces aquí me cambiaría porque tendría que pasarlo así. O podría ser esto también, porque solamente esa matriz me interesa. Coma, indicador de fila, ¿cuál va a ser? El jefe, 1, 2, 3, 4. Como es una fila menos, hoy va a ser la fila 4. Ordenado, exacto. Cerramos y ahí está. Osme. Empleado de Sonsonate, igual, buscar H. Buscar H. Valor buscado. Perdón, Sonsonate. De la otra manera. Voy a poner acá. Sonsonate. Ese es mi valor buscado. ¿Dónde lo voy a ir a buscar? ¿En qué matriz lo va a buscar? Igual no puedo seleccionar esto porque no es mi primer fila. Tiene que ir de acá para acá. Coma. Indicador de fila. ¿Qué es lo que me pide? Empleados. 1, 2. Fila 2. Coincidencia. Exacta. Cerramos. Y ahí tenemos 45. La última, igual, buscar H. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? En San Miguel, inicio de operaciones en San Miguel. Puedo decirle que sea la sucursal 2 ahora, coma. Matriz a buscar. Puedo seleccionar toda esta matriz si quiero, no me afecta, coma. Indicador de fila, inicio de operaciones. 1, 2, 3, 4. Y la 4 nuevamente, coma. Coincidencia exacta. Cierro la función y ahí tenemos. Ahí están todos los valores, las diferentes formas de cómo aplicarla esta función. ¿Ve? Todo es que deben de tener ustedes bien claro cada uno de los argumentos. Si ustedes saben que, y fíjense que a veces ni siquiera es tanto el que sepan. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el argumento? ¿Cuál sigue? Es que ustedes se tienen que guiar
con la sintaxis. Por eso es que desde que empezamos a hablar de las funciones, les digo, váyanse a la sintaxis, busquen la sintaxis. De repente me dicen todavía, mire, ¿y cómo sé si es coma o es punto y coma mi separador de argumentos? Es que es su sintaxis, ahí lo tiene todo. Una vez usted se guía con la sintaxis, no hay donde perderse. Ahí le dice, ¿y por qué me aparece en negrita? Porque esa es la sintaxis en la que está ahorita y lo que está solicitando. Coma, en mi caso, es coma, que es el separador de argumentos. Ya llegué a al siguiente argumento. ¿Qué me dice acá? Que es la matriz. Ah, entonces ya le puse esto. Ok, coma, separo. Cierro el argumento de matriz y se abre el indicador de columnas. Coma o punto y coma. Hoy el ordenado. Hay quienes no siguen la sintaxis y de repente vienen y ponen otra vez coma. Y ahí ya no tengo argumentos. Ya no hay más argumentos. De nada sirven. Vean que todo desapareció ya. Ya no hay ninguna en negrita, ¿ves? Pues sí, porque ya nos acabamos los argumentos. Ahí por gusto que sigan haciendo eso. Y si no, otros lo que hacen esto, ¿ves? Llegan hasta acá y ponen paréntesis. Ahí no han hecho nada. Y están cerrando la función y no la han terminado. ¿Y cuántos son los argumentos obligatorios? Uno, dos, tres. Y aquí estamos cerrando solo uno. Entonces ahí vamos a tener problemas. Eso deben de tenerlo siempre presente. Vaya. ¿Alguna duda que tengan con esta que acabamos de hacer? Ahí están las diferentes maneras de cómo se aplica. Solo es que tiene que usted fijarse y recordar que para el caso de la función buscar H, la selección de la matriz, la primera celda, debe de aparecer el valor buscado. Eso tómenlo en cuenta. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos dos. Tenemos buscar V y buscar H. Hagan esto, porque aquí le falta esto. Copien y péguenlo aquí también. Tiene que ser los mismos nombres. Oscar Manuel, Carmen Elena Fernanda y Oscar Manuel, Carmen Elena y Fernanda. Los mismos nombres. Lo que yo quiero es que ustedes apliquen ahora las dos funciones. En este caso, que apliquen la función buscar V. ¿Para qué? Para encontrar el curso que corresponde a Oscar y las horas que corresponden a ese curso. Y así para cada uno de los demás. Y en el otro va a ser lo mismo. Aquí tiene que aparecer los cursos para cada uno de ellos con sus respectivas horas. Con la diferencia aquí, en este van a utilizar buscar V y en este van a utilizar buscar H. Vale. Intenten por favor hacer aunque sea uno o dos de cada uno. Dos de buscar V, dos de buscar H. Cuando ya les haya dado, entonces hagan la captura y me la mandan ahí al chat para ver cómo les quedó. Intenten hacerlo. Si hay alguien que todavía tenga duda de cómo funciona cómo trabaja esta función, díganme y lo podemos ver ahorita, en lo que los demás están trabajando en esto.
Pero ahí en teoría, ¿verdad que con llenar la primera solo puedo arrastrarla? Puede hacerlo, pero siempre va a haber cambios. Pero sí puede, de hecho, para que le salga más fácil, hagan la referencia absoluta. Siempre van a trabajar en algo, ¿verdad? Porque eso sí no lo va a hacer del todo automático, pero va a ser menos. ¿Pero dónde va la absoluta entonces? Vea ahí cuál es dónde lo va a hacer, porque las referencias para la buscar V, acuérdese a dónde es que se va a aplicar, porque va a ser una copia vertical. Cuando sea la buscar H, le va posiblemente a cambiar, porque ya es diferente la referencia que usted va a hacer. O sea, de acuerdo a dónde haga la referencia, fíjese cuáles son las celdas o cuál es la celda o celdas, porque las dos va a utilizar. En una va a tener que hacer la referencia a una celda y en la otra tiene que hacer referencia a una. A un rango de celdas. Haga primero la primerita, vea si le funciona, entonces ahí identifica dónde es que lo va a aplicar. Okay. Donde va a ser más fácil va a ser en buscar V, porque es una copia vertical. En la otra, sí se puede, pero van a tener que igual hacer edición en cada uno, que no va a ser larga, ¿verdad? Sino que solo cambiándole nada más las referencias de fila. Entonces allí le ampliara la columna solo, ¿verdad? ¿A Solo la columna dónde? y dejo que la ¿En cuál, Eric? en la H Buscar para H. cuando Ahí baje tiene para que, abajo. sí. Ahí tiene que, ajá, que anclar lo que es todo ese rango desde donde va la columna, que es la que usted debe tomar en cuenta. Pero ahí no va a ser la columna, porque ahí lo que tiene que hacer es el rango completo de celdas de selección. Pero yo digo para la referencia absoluta. Por eso, vaya, hagamos la primera, vamos a ver la primera, igual ya, si no nos alcanzamos a terminarlo, vamos a ver, esta que es más fácil, comencemos con esa y después nos vamos a la buscar H. ¿Cómo comenzamos acá? Igual, buscar, como es buscar V, ¿verdad? Le vamos a dar buscar V, ¿cuál va a ser mi valor buscado aquí? ¿Cuál es el que vamos a tener como referencia? Oscar. Ok, entonces le decimos acá que va a ser mi valor buscado, ¿cuál va a ser la matriz donde va a buscar? Como lo vamos a ver, lo vamos a aplicar en todo eso, entonces de una sola vez acá. Aplico referencia absoluta aquí. ¿Por qué? Acuérdense que lo voy a copiar, yo solo esta fórmula quiero hacer. Aquí le aplico Ah, referencia pero ya absoluta a sé todo por eso. qué no es una tabla, por eso. No. No, ahí, ajá, quizá por eso lo está tomando usted que no. Sí, este es un cuadro de datos, vaya, ahí ya hice la referencia absoluta a todo eso. ¿Cuál va a ser mi indicador de columna? En este caso, para el primero, ¿cuál va a ser? ¿Cómo es el cursor que necesito? Tres, ¿verdad? Tres. Y la coincidencia que sea exacta. Entonces le damos cero, cerramos la función acá. Y ahí tenemos, vamos a ver, Oscar, esta informática, sí, vamos a ver, arrastremos la fórmula para acá. Manuel, vamos a ver programación. Sí. Carmen, robótica, ahí está. Estamos bien. ¿Podemos hacer esto para acá? Sí, podemos hacer esto. Y lo único que vamos a hacer esto es cambiarlo. Decirle que esto va a ser acá. Y después, otra vez, copiamos para acá. Solo que aquí ya vamos a cambiar nuevamente, porque aquí ya no va a ser la columna 4. 3, sino que va a ser la 4. Va, y ahí está. Sí. Lo que les decía, esto sale más fácil, ¿verdad? Porque este se complica menos. Ok, vamos a ver, o dejémoslo como estaba y vámonos a la otra, en buscar H. Buscar H, ¿cuál? Vamos a empezar aquí con buscar H. Ok, ¿cuál va a ser mi valor buscado aquí? Oscar, No. el curso.
Exacto, va a ser el curso. Este va a ser mi valor buscado. ¿Aplico referencia absoluta acá? Sí. Sí, ¿verdad? Aplico la referencia absoluta. Ok, después, coma, ¿a dónde va a ser la matriz que va a ir a buscar? En todo esto. Sí. En todo eso que está acá. ¿Aplico referencia absoluta? También aplico referencia absoluta. Coma, ¿cuál va a ser mi indicador de fila? Como es Oscar, ¿en cuál está? En el 2. Y la referencia que yo quiero acá, o mi valor tiene que ser verdadero, una coincidencia verdadera. Cierro la función y ahí tengo. Voy a arrastrar esto para acá. Sí, arrastro. Solo que voy a ir cambiando acá el número de fila. Manuel, ¿cuál es? Manuel en la fila 6. Carmen está en la fila, perdón, 10. Luego, ¿quién sigue? Elena. Elena está en la fila 15. Y por último, Fernanda está en la fila 10, 17. 17. Ahí está, y ahí lo tenemos, ¿ve? Oscar, informática, Manuel, programación, Carmen, robótica, Elena, contabilidad, y Fernanda, que está con robótica también. Y luego, igual, pues, nos puede servir este para la otra. Sí, podemos hacerlo acá. Copiémoslo para acá y veamos qué es lo que hay que cambiar en este. Solo vamos a cambiar este, donde va a ir a buscar mi matriz, que es en este. Igual, uy. Igual vamos a cambiar este porque no va a ser curso, sino que es ahora lo que necesito. Venimos, copiamos, va a ser el mismo valor y vamos otra vez con lo mismo. Lo que les decía, que había que trabajar un poquito con este. Manuel, que dijimos que está en la fila 6. Manuel está en la 6. Carmen está en la 10. Nadie es. Ok, 10. Luego sigue Elena, que está en la 15. Y por último, Fernanda, que está en la 17. Va, y ahí está. Así es como queda. Ahí está. Las dos formas, ¿ve? Una aplicando buscar V, buscar H, lo que les estaba diciendo. Debemos de estar seguros y de saber cómo es que trabaja cada una de las funciones. Los argumentos son casi iguales. Y lo único que cambia es un argumento que en uno pide fila y en el otro pide columnas. Es la única diferencia. Pero si usted sabe cómo manejarlo y cómo aplica la referencia a todo esto, y lo puede, en vez de estar haciéndolo uno por uno, ya vamos aplicando todo lo que vamos conociendo. Porque de nada sirve que hoy aprendimos esto y ya se nos olvidó y ya mañana lo podemos aplicar y ya no sabemos cómo hacerlo. O sea, no le sacamos el provecho, pues, a todas esas funciones. Vaya, pregunto, ¿estamos bien acá? ¿Se entendió o quieren que repita algo? Si alguien se me quedó, díganme. Dije, viera que yo intento con lo de la referencia absoluta, pero con F4, bueno, mi computadora no me lo agarra, no sé qué otra forma lo puedo poner. Solo esa y aquí. Lo que pasa es que acuérdese que usted váyase a una celda, cualquiera ya. Váyase a cualquier celda y trate de darle F2, dígame qué hace. ¿Qué le pareció? ¿Entró en modo edición o hizo otra cosa? No me da nada, no sé si es mi compu que está bloqueado, no sé. Pero se fue a una celda que tiene datos, a cualquiera, pero que tenga datos, por ejemplo, una de estas. Solo posiciónese ahí y trate de darle solo F2, así la tecla solita, sin nada más. Y me dice si le hace algo. No. No hace nada. Vaya, ahora ahí mismo, ahora presione la tecla Fn sostenida y después del F2. Yo solo quiero ver la fórmula de la buscar V, por favor. ¿Cuál? De la primera, para guiarme con ella. ¿Curso o de horas? Aquí está el de curso. De curso, sí, la primera. Vale, ahí está. ¿Qué pasó hoy aquí? ¿Le dio algo? FN con F2.
Sí, me sacó para seguir Es, poniéndole en la es, fórmula. ahí entra en modo de edición, ¿verdad? Ok, Ajá, sí. entonces así le va a utilizar la F4. Váyase a una celda, le da FN y después F4 y Y tiene que después buscarla. F4. Ok, vaya, gracias. Ok. ¿Quién más? Yo, ingeniero, quisiera ver la fórmula de buscar V en las horas. En las horas, vaya, vamos a ver, espérenme, se lo voy a poner acá. Vamos a Por ver. favor, gracias. Un gusto. Vamos a ver. Vaya, esta es la de curso y esta es la de horas. Para este. Voy a ponerle acá la de buscar H. Vaya, ahí están. Las dos de buscar V y las dos de buscar H. Una para curso y otra para horas. Esa es otra función que ocupa para enseñar la fórmula. Eric, para no estarla copiando y estando, solo usted le pone igual fórmula y así ve, igual. Fórmula texto, esta es la función, y solo tiene un argumento, debe ser referencia a una celda, y ahí le queda ya la fórmula que tiene. Y era una pregunta, veo que la matriz la que le la hace para que se pueda copiar, ¿verdad? Solamente en las otras no, ¿verdad? No le pone la función La referencia F4. absoluta. Sí, diferencia absoluta, correcto. Solo en la matriz. No, bueno, No. para la buscar V, sí, solo ¿Sí? la matriz. Para la Ah, buscar pero es que no me H, es. salía. Le Ajá. estaba poniendo referencia absoluta a las otras. A Oscar, al nombre. Ahí Ajá, iba a sí. buscarle siempre el mismo. Solo me salía el mismo informático, no me cambiaba, no Ajá. entendí. En Ajá. cambio, La de para la. buscar H, porque Ajá. como es una copia vertical la que hace. Ahí sí necesita aplicar la referencia absoluta, digamos, al curso. Igual, aunque si hiciera referencia acá o hiciera referencia acá, igual tiene que aplicar la referencia absoluta, porque cuando usted copia para abajo de forma vertical, va a ir cambiando las filas, ¿verdad? Sí, Entonces, por correcto. eso ahí sí se necesita aplicarle a este, al valor buscado, cosa que no se hace acá en buscar V, porque aquí sí necesitamos que el valor buscado vaya cambiando cuando copiamos la fórmula, no así la selección de la matriz. Sí, correcto. Ok, gracias. A ver si la corrijo. Vale. ¿Quién más? Bueno, aprovecho dos cosas ahorita en lo que están todavía trabajando. Una, como siempre, ¿verdad? Y yo creo que también ya les dijeron nuevamente a ustedes, este sábado van a hacer la revisión de la plataforma y van a ver cómo van ustedes, si llegan, si ya completaron el 50% y si ya realizaron bien el examen de medio curso. Para el sábado ya tiene que estar eso. De hecho, mañana deberían mejor hacerlo, que no pase mañana de hacer todas esas evaluaciones. Quiero ver cuántas serían. Si no han hecho ninguna, tendrían que ser 8, porque es una por cada sesión. Serían 8 y creo que la octava es la de curso de el examen de medio curso, porque lo van a revisar. Esa es una. La otra. Bueno, la otra es que mañana no tenemos clase, ¿verdad? Sino que hasta el lunes, que no se les voy a olvidar. No vayan a estar ustedes queriéndose conectar o se conectan y solo ustedes van a estar. Hasta el lunes. Ok, de acuerdo. Vale, Carlita. Me dicen si todavía están ahí trabajando con esta. Ya prácticamente con esto estaríamos, bueno, solo nos queda ahí un ejercicio que quizás se lo voy a explicar nada más porque si no lo vamos a alcanzar a hacer. Que les quede ahí como desafío para ver que si ustedes lo pueden aplicar, ya les voy a explicar. Solo estoy esperando a ver si van terminando.
Una pregunta. Vamos a ver, Eric. Todo entrecortado está, Eric. No se le oye nada. Digamos, en la pestaña anterior me estaba enseñando qué matriz, la referencia. ¿Y ahora? Que no se oía nada, de repente empezó. Ya no entendí nada. Vaya, ahorita creo que sí, vuélvalo a hacer, vuélvalo a decir, mejor dicho. Ok, entonces para estas funciones, ¿verdad? Ajá. La referencia tiene que ser la primera celda de la matriz. Ah, pero primer celda tiene que ser, no, no es primer celda, tiene que ser o primer fila o primer columna. Para la Por eso, buscar, ajá, pero para buscar V tiene que ser la primer columna. Y para buscar H tiene que ser la primera fila. mi referencia para la V, diga, ahorita es Oscar, ¿verdad? Ajá. Entonces, ah, no. Bueno, lo que quiero decir es de que como con, la primera referencia es desde el nombre Oscar, necesitamos comenzar la matriz desde el nombre de Oscar. Ajá, como primera columna. Vaya, entonces ya de ahí, como usted decía, si no ancleamos la matriz, cuando arrastremos la fórmula, va a ir cambiando la matriz, ¿verdad? Entonces, ya para Manuel, la matriz comenzaría desde la fila de él. Para ¿Verdad? Manuel comenzaría, no, comenzaría la matriz desde Pedro. Pedro sería el primera, la primera fila. Oscar, la primera. Para Entonces, Manuel sería Pedro, para Carmen sería María, para Elena sería Laura y para Fernanda sería Manuel. okay. Ya entendí entonces. Eso me quedé pensando que por qué no sería no cuadrara, pues. Sí, es por eso, porque no importa el nombre que tengamos acá, porque como vamos cambiando de fila, uno por uno, entonces va primero Oscar, después Pedro, María, y ahí va bajando desde donde comienza la selección para abajo, si es que no dejamos la referencia absoluta. Vaya, vamos a ver, les voy a explicar este, vayan a ver si tal vez ustedes lo pueden hacer, ahí me dicen el lunes. Está este cuadro donde tenemos un ganador, es un nombre nada más, pero lo que me interesa es este, el número de puntos, categoría que se refiere a una de estas tres, premio que va a ser uno de estos. Entonces yo lo que necesito es acá que ustedes me apliquen en estos de acá, sí, tiene que usted colocar cualquiera, categoría 1, 2, 3, porque solo son tres, una de esas tres categorías que se coloquen acá. Y en base a esta categoría, y al número de puntos, así tiene que aparecerme el premio que va a llevar. Por ejemplo, el primero tiene 2.000 puntos, categoría. Digamos, si usted pone aquí categoría 1, como son 2.000 puntos, entonces el premio sería un boleto aéreo. Perdón, si fuera categoría 2, pero tiene 2.000 puntos, sería viaje para dos personas. Y si fuera categoría 3, sería un carro del año. En el segundo, que es 600, la cantidad de número de puntos, y la categoría fuera 1, por ejemplo, aquí va a tener usted que aplicar, o bien aplica el último argumento, lo cambia, que el que hemos estado trabajando, o lo quita, o no lo pone. Acuérdense que el último argumento que se tiene en la función buscar H y buscar V, ese es opcional. Aunque nosotros siempre lo hemos estado poniendo porque siempre necesitamos una coincidencia exacta. En este caso tendría que ser del tipo verdadero o uno para que sea una coincidencia aproximada, porque 600 no está dentro de estos como tal. Entonces, si le ponemos que va a ser cero, una coincidencia exacta, nos va a dar error porque no lo va a encontrar. Tiene que ser una coincidencia aproximada porque está entre este y estos puntos que están acá. ¿Ok? Entonces aquí solo ponen ustedes, se digita 1, 2, 3, 4, que serían las categorías, no, perdón, un del 1 al 3 nada más, porque solo son tres categorías, y el premio que tiene que corresponder en base a la categoría y el número de puntos. Vale. Ustedes traten de hacerlo, a ver si pueden.
Si lo logran hacer, entonces lo comparten el día lunes. Que el lunes sí vamos a tener que ver la función que ya no alcanzamos hoy a ver, que es la de índice. Ok, jóvenes, ya no les quito más el tiempo. Los dejo, como ya no los voy a ver, así no este lunes, así que les deseo desde ya feliz fin de semana. Gracias, igual. Gracias, Cuídense. ingeniero. Gracias. Buenas noches. Gracias.